El diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, ha protagonizado otro momento de tensión en el Congreso de los Diputados, tanto que los morados piden que se elimine parte de su intervención. La intervención del diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a encender los ánimos en el hemiciclo. Tanto que Podemos ha pedido a la mesa que se retirase gran parte de su discurso, por sus graves acusaciones que atentan contra el decoro de un grupo parlamentario de la Cámara entera. Sánchez del Real aprovechaba su intervención en la última jornada del debate de presupuestos para justificar las críticas al currículum escaso, nefasto, ridículo y ausente no solo de una persona, sino, según ha indicado, de las 22 que integran el gobierno de coalición, horas después de que Toscano remarcara que el único mérito de Montero es haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos. A continuación, ha declamado, exagerando el tono teatral, algunos de los términos que, según ha denunciado, se han utilizado durante todo el debate presupuestario en referencia a Vox: fascistas, herederos del régimen, indignos, xenófobos, promotores de violencia contra las mujeres, a la vez de que se ha quejado de que se ha tachado de machistas a las mujeres de Vox. Esto es la bomba, por lo menos tienen experiencia, ha deslizado. Además, ha denunciado que dos miembros de la mesa representantes de Podemos, Javier Sánchez Serna y Gerardo Pisarello, ayer insultaron a Carla Toscano, que no se puso a llorar porque tiene más valentía y coraje una sola mujer de Vox que todos los diputados zurdos. Sánchez del Real ha tachado de tibios a los diputados del PP, y ha avisado de que estamos hablando del apocalipsis comunista. Este contexto, ha avisado a los populares de que los siguientes a por los que van los comunistas es a por los tibios, y también a los socialistas o tibios beta que, según sus pronósticos, serán el siguiente objetivo del comunismo. Así, ha recalcado que los diputados de Vox no son fascistas porque, como demostró Mussolini, la condición previa para ser fascista es ser socialista. Del mismo modo, ha asegurado, ser socialista es otra condición previa para ser nazi, para concluir con, aquí hay una España que se resiste a morir y a ser asesinada, como son sus costumbres. Las palabras del diputado han enfadado a Podemos, que en boca de la diputada Roser Maestro, ha exigido a la mesa que se retiren de oficio las graves acusaciones que atentan contra el decoro de un grupo parlamentario de la Cámara entera. Y el vicepresidente de la misma, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha acatado.